Tanto porque hasta a mí me emociona cómo las escucho, que los testimonios multiplican la presencia y el beneficio. O sea que yo lo que quiero tocar también es acerca de algo tan positivo que puede constituir y significar la existencia de un organismo de ese tipo, es de que lógicamente se puede cobrar, hay aportaciones, pero ustedes tienen una satisfacción muy grande porque yo les he puesto a veces en la discusión en la radio que dicen que los periodistas no ganamos mucho, que jamás se dedicarían a esto, y que, pero es que un maestro tampoco gana mucho. Un maestro tiene generaciones y a veces hasta produce alumnos que son millonarios. Entonces, es la vocación lo que quiero dar a entender. ¿Cómo ustedes trabajan también con la preparación profesional y impartiendo algo por vocación que les va a beneficiar? Ahora, ya que ahorita me dicen cómo se multiplica la presencia de más personas que pueden venir aquí con ustedes. Entonces, ¿cómo han visto cuando se viene toda la familia y ellos están multiplicándose? ¿Qué satisfacción ustedes también les multiplica a ustedes los elementos, el ánimo, el entusiasmo para seguir en esto? Claro. Ahora, lo que pasa es esto, por lo menos para mí esto es una... Esta es mi misión de vida. Esta es mi vida. Así no me pagaran, lo haría, ¿no? Y que me pagan, pues todavía mejor. Sí, ¿no? Es que no. Porque una de las áreas en las que nosotros trabajamos es el área financiera. Y creemos que es parte de lo que queremos cambiar en la comunidad hispana. La mentalidad de pobreza por mentalidad de abundancia, ¿no? Y parte de la abundancia es el compensar a la gente por sus servicios. Cuando tú das valor en tu servicio, pues mereces ser compensado. Y el valor lo hay. Cuando nosotros vemos que el cambio en los papás cambia a los hijos. Para mí eso es maravilloso. Porque hemos tenido casos de muchachos que ya iban bien desviados. Jóvenes que ya estaban realmente arruinando sus vidas. Y cuando sus papás vinieron, porque le decimos, no nos traiga al joven a que le arreglemos el joven. Uh-huh. Usted cambie. Uh-huh. Usted venga a trabajar, ¿sí? Y cuando el papá viene y hace el trabajo y cambia, y pronto el joven cambia, y la familia empieza a cambiar y lo vemos contentos, y empieza a extenderse una energía que no solamente lo va a beneficiar a ellos, beneficia a mis hijos, va a beneficiar un día a mis nietos. Es un legado, son generaciones, porque la gente está... O sea, vemos tantas cuestiones acerca de guerra, que odio, que resentimientos, pero sí podemos tener paz. Y lo estamos viendo cuando vemos familias que se empiezan a arreglar, personas que pronto estaban a punto de separarse ya y ahora empiezan a mejorar su matrimonio, o se separan como amigos en lugar de separarse con unas peleas y los pobres hijos en la mitad ahí como si fueran un botín, ¿no? A ver quién se lo lleva para acá y quién se lo lleva para acá. Realmente hemos tenido más lo contrario. Más lo contrario. Más sin embargo, hemos uniones tenido, que separaciones. Exacto, hemos tenido uno o dos que han terminado separados. Que ya venían que con ya venían casi, divorcio. Ya venían casi, ¿no? O sea, no, quizá no promueven que haya esa integración, o a lo mejor sí, ¿no? Pero tampoco empujarlos a que se de plano independicen. No, definitivamente no. Lo que nosotros decimos es, trabajen en ustedes, en cada uno, porque si una pareja, un matrimonio se puede salvar, es muchísimo mejor. Y si hubo algo, por algo llegaron a casarse, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, si ya está tan desgastada, tan dañada la relación, es preferible que se separen bien, sin resentimientos, como amigos. Con madurez. Con madurez para que los hijos como tengan adultos. Papá y mamá, porque así los hijos van a tener papá y mamá y no se van a sentir culpables de las decisiones de los adultos. Y es interesante en esto de que puede darse el divorcio, pero siempre y cuando sea de una forma respetuosa, exacto, civilizada, uh-huh, legal, sí, incluso sin abusos ni... Uh-huh. Exacto, ni, como debe ser. Ni ventajas, pues, uh-huh, o sea, los hijos no quieren ventajas ni desventajas para uno ni otra, uh-huh, ni nada por el estilo. Los hijos lo que quieren, si no están al menos juntos, pero que haya paz, haya, uh-huh, armonía. Claro, uh-huh, y cuando se separan, ejemplo, cuando se separan de esa manera también, los dos pueden reiniciar sus vidas. Cuando se separan con rabia y con odio, van y se buscan otra pareja igualita. Igual. Y se vuelven a destrozar sus vidas. Igualita. Lo vemos, eso se ve, las estadísticas lo muestran. Entonces es mejor sin resentimiento, o sea, a veces, en algunos casos no funciona. En la mayoría funciona, porque lo hemos visto. Y hemos tenido incluso casos donde hubo violencia doméstica
y después de pasar por procesos de perdón, han logrado recuperar. Y violencia doméstica en los dos casos, en los dos casos. O sea, tanto sí, de hombre contra mujer como de mujer para hombre, porque es alta también. Porque también la violencia doméstica siempre se tipifica... Nada más hacia la mujer. Hacia la mujer. Sí, pero no es cierto. No es, también hay mujeres que golpean a los hombres, ¿sí? Y el fondo siempre es lo mismo. Son personas que creen que no valen, que no se lo merecen, que han pasado por... Tienen experiencias de vida bien duras, entonces su autoestima es tan bajita. Y cuando empieza... Y siempre se habla de la víctima, pero no se habla del victimario, que también es una víctima porque en algún momento fue víctima y por eso llegó a donde está. Cuando trabajas con los dos, se ven los cambios que ya digo. Nosotros hemos tenido varios casos que cuando llegaron acá había violencia física y verbal. Y en este momento son parejas que se han recuperado y sus hijos, maravilloso. O sea, los hijos se han beneficiado tremendamente de ver papá y mamá que ahora están trabajando y que tienen una relación sana. Pero sí, definitivamente, proceso de perdón. Cuando logran perdón, de esa verdad, es la base. Realmente entender, la base del trabajo. Esa es la base del trabajo nuestro. El perdón. El perdón. Perdón. Esa es la base. Ok. Ya vamos a aprender con Mirna de que le cortas y le vuelves a hacer.